Vuelve a examinarse el completamiento y la eficacia de la nueva estructura de gobierno en Cienfuegos, en diálogo con el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, encargado del Grupo Temporal de Trabajo para el Perfeccionamiento de la Administración Pública. Temas como el completamiento de plazas y aquellas direcciones donde el contenido de trabajo no justifica la jornada, fueron revisadas entre coordinadores de programas y directores en sectores clave, encuentro presidido por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López, y el gobernador Alexandre Corona Quintero. Un proceso que busca mayor racionalidad, coherente con el llamado actual para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. En torno a la soberanía alimentaria, se analizó que aunque aumentan la contratación de producciones a privados y estatales y el acopio de las cosechas, quedan grietas en este proceso que comienza por el control del uso de la tierra. Eliminar ilegalidades, afirmó el vicemandatario, es el camino para lograr lo que dicta la Constitución, la soberanía de cada municipio a corto plazo, prioridad en la extraordinariamente compleja situación económica que vive el país. Un esfuerzo colosal realiza la agricultura, afirmó, sin combustibles, herbicidas ni fertilizantes. Sin embargo, aún puede producirse más y más al alcance de todos lo que se expende en las tarimas. Valdés Mesa encomió la posibilidad de la provincia de autoabastecerse en breve del 50% del arroz de la canasta básica y el 100% del frijol normado, ahorrando las divisas que hoy se emplean en su importación, una posibilidad que en otros rubros prometió evaluar a profundidad en encuentro similar previsto para marzo próximo. Ismari Barcia, Notisur.